Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Esto va a ser breve, se trata sobre el dictado a la computadora de la mejor forma, ¿no? Con una inteligencia artificial óptima. Así que vamos a decirles algo. También hay personas que tienen problemas. Así que esto es un audio virtual, es prácticamente un cableado virtual, ¿ya? Acá pueden ver, ¿no?, que cuando instalan el driver se va a colocar acá, pero ustedes tienen que activar sus speakers y su micrófono, ¿ya? Acá lo pueden descargar de la forma de Windows y Mac. El programa es de uso gratuito, ya, con todas las funciones disponibles, dice, pero se espera que pague su licencia si la encuentre útil, ¿no? Como quien dice, no hay que apreciar el producto. Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces de cómo quedó después de haber hecho un retoque con el BV Audio, ¿ya? Este software va a estar abajo en la descripción, ya lo instalan y vamos a ver si reconoce de una forma óptima. Ya yo voy a hablar y espero que la computadora pues entienda todas mis palabras. Bien, como primer paso estoy activando el micrófono con la esperanza de que la computadora pueda escuchar mi voz y así proceder a redactar cada palabra que sale de mi boca. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que todos ustedes puedan darse cuenta de que este software complementado a docs.google.com me parece que es una buena alternativa frente al dictado y reconocimiento de voz. Como ustedes podrán darse cuenta, no estoy digitando nada, estoy simplemente hablando y doy por finalizado este dictado. Bien, se habrán dado cuenta, si se dan cuenta, todo este dictado me parece que es uno de los más acertados, ¿ya? Salvo que por alguna mención, ¿no?, del inglés, ¿no?, de docs.google.com. Acá, por ejemplo, complementado, cuando yo dije docs, ¿no?, es relativo al inglés, ¿no? No reconoce muy bien, ¿no? Es que mi inglés es malo, por así decirlo, ¿no?, claramente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que es una buena alternativa. Esta es una falla porque yo hablo español y pues me atreví a mencionar una palabra en inglés. Bueno, pasando por alto eso, me parece que el video satisface todas las necesidades de todas las personas que quieren evitarse estar digitando las palabras y así encontrar un mejor resultado. Que tengan buenas noches.